pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El espejo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20. De entre los recuerdos que los vientos de la memoria traen y llevan de mi mente, de pronto, cual conejo sacado de la chistera de un mago, apareció un momento de mi niñez. Era una de aquellas ferias que recorrían el país allá por los años 60 del pasado siglo XX, donde a falta de tecnología se abría paso el ingenio. Me refiero concretamente a aquellos espejos en los que de pronto te veías gordo y bajito, o flaco y espigado, o tal vez tremendamente cabezón. Todo dependía de cómo estuviesen moldeados los espejos. Aquellos espejos de feria, aunque destinados a causar la risa entre sus visitantes, no dejaban de, en cierto modo, exponer en más de una ocasión la verdadera condición interior de quienes se exponían a ellos. De pronto el terco se podía ver cabezón, y el que se crecía ante las dificultades podía verse alto como una torre, o el vil y ruin verse como un tapón. Todo esto no deja de ser una mera imaginación, pero sí que es cierto que tenemos un espejo en el cual mirarnos que nos retrata exactamente tal cual somos. Y ese espejo no es otro que la palabra de Dios. La Biblia pone de manifiesto nuestra verdadera condición. Nos introduce en la óptica de Dios. Nos muestra cómo Él nos ve y nos dirige hacia su santa voluntad para con cada uno de nosotros, que no es otra que la de hacernos salvos, justos y santos a través de su Hijo Jesucristo, de su muerte y resurrección, y por supuesto, de su palabra. En este proceso de regeneración en el que todo cristiano se ve inmerso a lo largo de su vida cristiana, juega un papel principal lo que llamamos la ley. Esta ley es la que nos muestra nuestra condición de pecadores y de condenados, de apartados de Dios, por causa de nuestras reiteradas violaciones ante dicha ley. Por lo que la ley se convierte, en cierto modo, en un espejo en el que vernos como desnudos ante la cruda realidad que nos acarrean nuestros merecimientos como pecadores ante la santidad y la justicia de Dios. ¿A qué nos lleva esto? Pues a ver claramente nuestra condición de pecadores ante Dios, algo que el apóstol Pablo describe de este modo en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, es sumamente necesario que el peso de esta ley caiga sobre nuestras vidas, mostrándonos lo lejos que estamos de poder ser considerados como justos ante Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de, primeramente, comprender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un fundamental punto de partida para desear la vida que viene de Dios, pues solamente quien se sabe muerto anhela la vida. Sí, así se manifiesta la gloria de Dios sobre cada uno de sus redimidos, y no podemos, por más que lo deseemos, obviar este amargo tiempo en el que cada individuo que es atraído por Dios para conocer su bendito evangelio es enfrentado a su condición de condenado.
pues solamente desde esa perspectiva podemos ver cuán profundamente está sumida nuestra vida en el pecado. Pero como dice el verso que encabeza estas líneas, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podemos hacer un listado de los atributos de Dios y dedicarnos a estudiar todos y cada uno de ellos. Pero sería imposible ordenar o clasificar dichos atributos por orden de importancia. De hecho, todos ellos son interdependientes los unos de los otros. Por ejemplo, para ser misericordioso, también ha de ser justo. Esto es algo que solamente quienes nos vimos juzgados y condenados por la santa ley de Dios y salvados por la sangre de Jesucristo podemos testificar de ello. ¿Cuánto le debemos a Dios y a su Hijo Jesucristo por tamaña redención? Resultaría incalculable determinar el valor de la salvación de tu alma o de la mía. Pero piensa en todo lo creado, los mares, las profundidades, los ríos, los bosques, las montañas, las aves del cielo y toda la raza de animales creada. Piensa en el planeta, en todas las galaxias, piensa en todo el universo. Pues todo eso pasará, pero tu alma seguirá existiendo. Dios la hizo eterna y la valoró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.